en Santiago de los Caballeros, Rosalba Ureña Arias, una maestra que venía teniendo problemas de depresión desde hacía tiempo, problemas de salud mental, pues ha consternado la comunidad educativa nacional. Muy en especial, y lo sé que es así, en la cabeza del Ministerio de Educación, que lo es el arquitecto Andrés Navarro, una persona de una alta sensibilidad y que todos conocemos la trayectoria pública de Andrés Navarro, su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, un año y algo más al frente de uno de los ministerios más complejos que tiene el país, que tiene el Estado Dominicano, que lo es el Ministerio de Educación. Y digo de lo más complejo porque es el que maneja la nómina más grande del Estado Dominicano, entre maestros, auxiliares y conserjes. Indudablemente que ahí se centra, y además es el que maneja el mayor presupuesto del país, después que se aprobó el 4% del PIB para la educación preuniversitaria. En consecuencia, pues todo lo que se produzca alrededor del ministro de Educación, del Ministerio de Educación, es noticia, y más en estos momentos donde el arquitecto Navarro y su equipo que le acompaña en la conducción del Ministerio de Educación están empeñados en el saneamiento de la nómina. Desde las vacaciones de verano, mes de junio, se ha iniciado un proceso de depuración de la nómina. Quizás se tomaron medidas arbitrarias, quizás se suspendieron maestros que estaban en proceso de pensión, que estaban en licencia permanente, pero tenía que iniciarse de alguna u otra manera el saneamiento de la nómina del Ministerio de Educación. Quizás no fue el método más adecuado, quizás debía haber hecho Navarro, debía haber conformado una comisión conjunta de la Asociación Dominicana de Profesores y de técnico del Ministerio de Educación, para después de hacer ese peritaje, ese experticio a la nómina de educación en todos los niveles, no solo a nivel de los maestros, sino a nivel del personal auxiliar, pues anunciar al país las suspensiones de cobro de algunos o de los que no cumplieran con los requisitos establecidos para ser empleados. Ahora, este encuentro entiendo que era necesario como manejador de relaciones públicas, lo entiendo necesario, pero la divulgación no debió haberse divulgado con fotos, con videos, en todos los medios de comunicación, el encuentro de Andrés Navarro con la dolida familia de la profesora Rosalba Ureña Arias. Perder un familiar no es fácil. Y más un familiar que tiene problemas conductuales, que tiene problemas psicológicos. La gente, al familiar que tiene ciertos problemas psicológicos, pues se encariña más con él, trata de entenderlo, de comprenderlo. Entonces entiendo que quizás el manejo de las relaciones públicas no fue el más adecuado, y ahí me excusa mi amigo Miguel Medina, que es el encargado de Relaciones Públicas del Ministerio de Educación, porque a veces la mejor relaciones públicas, la mejor nota de prensa es la que usted no divulga. Aunque la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, producto del sensacionalismo que quieren exhibir, le querían indilgar este muerto a Andrés Navarro. ¿Cómo se destapó un profesor, el presidente de la ADP, en Barahona, este fin de semana, un desbocado Miguel Ángel Félix? Asimismo, existen muchos dirigentes en la ADP, un gremio eminentemente economicista, un gremio que su preocupación fundamental es lo económico, que le dejen tener mucho endeudamiento, que llegue a ganar un maestro por tanda 100 mil pesos y que eso sea poco, y que quieren más y más y más cada vez. Entonces, usted debe ser cauto del manejo de la imagen. Pienso que no
debió haberse divulgado, no debió haberse difundido este encuentro. Muy bien que se hiciera para sincerizar con los familiares de esta persona, pero no todo se divulga. No todo se divulga, porque eso en el fondo, refleja un mea culpa. Mea culpa. Y estoy plenamente convencido, y aquí, por este medio, he sido un defensor de la gestión de el arquitecto Navarro, tanto en su tránsito por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como ahora por el Ministerio de Educación. Entiendo que es un gran gerente, una persona que está lleno de buenas intenciones, una persona honesta, entiendo que lo es, con un estilo de conducir una institución diferente a como lo conducían otros. Navarro, él mismo lo ha confesado, no es un profesional del área de la educación, pero para dirigir, para ser ministro de educación, no se necesita ser un gran pedagogo, porque para eso usted tiene los viceministerios correspondientes. Lo que se necesita es ser un buen gerente, un buen gerente. Y creo que Andrés Navarro es un buen gerente. Lo es, lo ha demostrado, reitero, en su paso por la administración pública, siendo la cabeza de dos instituciones sumamente delicadas, como lo es el ministerio que dirige toda la política exterior del país, que todos sabemos el decrédito que tenía este ministerio en la pasada gestión, que era la cuna de los funcionarios nombrados en el exterior, viviendo aquí en el país, de los funcionarios que cobraban en dólares, pero gastaban en pesos aquí en la República Dominicana. Vamos a la última pausa comercial, porque quiero el próximo tema, los próximos dos temas a abordar, hacerlo con más profundidad y no tener que detenerlo para llamar a la pausa comercial. Regresamos en breve con más.